Durante la última sesión del Consejo Municipal de Osorno, realizada el martes 15 de octubre en la sala de sesiones de la Corporación Edilicia Osornina, el boxeador Claudio El Azteca La Viñanza recibió la medalla Ilustre Municipalidad de Osorno al mérito deportivo al obtener el título de Campeón de Chile en categoría Super Gallo. En la oportunidad, La Viñanza comentó que la pelea por el título nacional se realizó en una velada en la Comuna de la Unión ante Ángel Ruiz, mostrándose feliz por este importante resultado. Feliz de haber logrado el título el título chileno ahí en la Unión. Fue con un gran rival como Ángel Ruiz. Nos preparamos de buena forma. Fue una preparación de un mes y medio, casi dos meses. Mañana y tarde, trabajo en la mañana, para harto trabajo muscular y en la tarde harto boxeo. Llegamos en buenas condiciones, la verdad, y se logró el título antes del límite del combate, así que feliz por eso. Un poco título nacional, ¿qué viene ahora? También? Ahora estábamos en conversación con una pelea para Argentina, vamos a ver si se concreta una pelea comercial. Y si no es eso, sería un combate al latino, un título latino. Así que ahí estamos viendo, eh, negociando eso todavía. En la oportunidad, el Pleno del Consejo Municipal de Osorno le entregó la máxima distinción deportiva a Claudio Alexis Laviñanza Sánchez como institución patrocinadora del deporte en la Comuna y en agradecimiento a su logro, esfuerzo y perseverancia, recibiendo la Medalla Municipal al Mérito Deportivo, valorando públicamente el cuerpo colegiado, el éxito del joven deportista de 26 años, deseándole nuevos logros en el futuro, lo que fue agradecido por el deportista. Sí, feliz de la invitación que me hicieron, de la medallita que me regalaron igual, muy feliz por eso, eh, que, que, que vean el, el, el trabajo que uno hace también, que es, es grande. Así que feliz por eso, contento, agradecido de la, del municipio que me está ayudando, que me está apoyando. ¿Importante destacar los logros de los eh, deportistas? Eh, eh, totalmente, yo creo que sí. A eh, eh, todo tipo de deporte aquí en son le hace harto, harto, harto apoyo, le falta apoyo de repente, tanto como el boxeo como otros deportes. Así que agradecido de que me hayan premiado hoy día y reconocer mi trabajo. Por su parte, quien presidió el Consejo Municipal, el concejal Jorge Castilla, señaló que es importante y valioso destacar los logros de los deportistas osorninos, en este caso, un título nacional para la comuna de Osorno. Eh, fue muy satisfactorio para este Consejo hacer un reconocimiento a un joven deportista de 26 años, que con gran esfuerzo eh, pudo lograr un título nacional para Osorno. ¿ya? Eh, así que hoy día y la semana pasada ya consideramos que correspondía que el municipio eh, haga este reconocimiento porque de esa manera también estamos estimulando a otros jóvenes para, eh, a través del deporte, ¿no es cierto?, poder llevar el nombre de Osorno a distintas partes del país. Así que eh, muy contentos por haber realizado este, esta pequeña pero muy solemne ceremonia de reconocimiento a este deportista osornino. En la oportunidad se extendieron también las felicitaciones al equipo que prepara la Azteca La Viñanza, labor liderada por el también reconocido boxeador Carlos El Lati Guribe.